Mezcla crema Nivea con canela y me agradecerás toda la vida. Para empezar con esta mezcla, vamos a agregar 2 cucharadas de canela en un envase limpio. La canela es una especie tan aromática como sabrosa y muy utilizada en el mundo. En esta ocasión, nos centraremos a los beneficios que se obtiene al mezclarla con la fabulosa crema Nivea para la piel y el rostro. Hacer rica en antioxidante ayuda a mantener el cutis más firme y bonito y a prevenir la aparición de arrugas. Son bien conocidos los beneficios de la canela para regular los niveles de azúcar en la sangre y promover la salud cardiovascular en líneas generales. Pero, ¿y qué hay de los beneficios para la piel? Algunos estudios sostienen que la canela tiene un perfecto antiinflamatorio y ciertas actividades antimicrobianas. Por lo tanto, en estas 2 propiedades reducirá su potenciar como alisado de la belleza. La canela es muy útil para eliminar el acné o granitos para la limpieza facial. Luego le vamos a agregar 2 cucharadas de crema Nivea. La crema Nivea está presente en esta receta, ya que es muy utilizada por sus propiedades hidratantes, reparadoras, cicatrizantes, suavizante y exfoliante, la que ayuda a mantener una piel sana e hidratada y libre de arrugas, manchas en la piel y con todos los nutrientes que necesitas para ver otros beneficios de la crema Nivea en el rostro. Remueve los ingredientes hasta que se integren muy bien. No olvides compartir este consejo para que así ayudaremos a más personas a estar, a disfrutar y aprender de nuestros consejos. Los saludos especiales de hoy son para Ana Berunta desde México, Mayra Ramos desde Cuba y Elena Belloso desde Colombia. Gracias por ser parte de esta gran familia. Luego, ya todo mezclado muy bien, extiende la mezcla en tu rostro, dejando actuar por 20 minutos. Pasado este tiempo, retíralo con abundante agua. Este tratamiento lo puedes repetir 2 veces por semana y listo. Verás las diferencias en tu rostro. Más suave, más brillante y más perfecto. Me gustaría que califique este consejo del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó. Hasta la próxima, que Dios lo bendiga.